Camp per córrer Soler, perseguit per Houska. Soler i Houska, encara Soler. La centrada de Soler sobre la línia de gol i Pineda. Gol, 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 gol. La jugada sensacional de Miquel Soler i el gol de Michel Pineda. Michel Pineda, al minut 23, acaba d'aconseguir el segon gol de l'Espanyol. Yo empiezo en el Auxerre francés, empiezo ahí en el 80 y ya en el 82 soy parte del primer equipo. He jugado algunos partidos y en la revista 11, que en aquel momento era una revista de fútbol muy conocida, ¿no? Una revista francesa donde aparecían pues, todas las ligas prácticamente de Europa, ¿no? El Español leyó, había un señor, se llama Ramón París, leyó que había un delantero que empezaba a jugar con el primer equipo en Francia y el comentario es que mis orígenes eran españoles, ¿no? Me vinieron a ver dos partidos, en uno estuve bastante bien, en el segundo no tan bien. Total, que yo acababa contrato aquel año y Ramón París pues me hizo un buen informe y aterricé en junio del 84 aquí en el Español, ¿no? con Javier Azcargorta de entrenador. Y nada, y empieza pues el año 84, lo que es junio 84, la pretemporada en Masvadó. Y allí pues fichamos unos cuantos, Iñaki Pérez, Iñaki Ibáñez, me parece que éramos prácticamente los fichajes de aquel año, ¿no? Un grupo humano en el vestuario impresionante, ¿no? Toda una generación de jugadores jóvenes, con algunos un poco más mayores, ¿no? Jesús Orejuela, Orlando Jiménez, y lo siento, me olvidaré también algunos, los años no perdonan. Éramos unos chavales, pero con unas ganas de hacer una cosa tremenda, ¿no? Que era defender este escudo en esta ciudad, que no es siempre fácil. Y yo creo que llegamos a un punto también donde yo creo que la ciudad y Cataluña estuvo bastante orgullosa de lo que hicimos, ¿no? Seguramente en muchos momentos podía haberlos hecho mejor, pero una cosa segura es que cada uno de nosotros lo que intentábamos de hacer lo hicimos siempre con mucha profesionalidad y mucho corazón. Y es un poco el espíritu que me gustaría que se nos recordase algún día de nuestro pasaje por este maravilloso club. Hay un momento especialmente emotivo y que es una mezcla de pena, pero al mismo tiempo de darse cuenta de la grandeza que es el Español. Después de Leverkusen, la vuelta al aeropuerto, donde había mucha gente esperándonos, ¿no? con sus banderas, con sus penas y con esta famosa canción, ¿no? De qué más da, que bueno, en aquel momento no. Nos parecía un gesto de... Veníamos como muy avergonzados de lo que había pasado y la verdad que tanto aquel día del regreso de Leverkusen como al día siguiente del entrenamiento en Sarriá fue espectacular, ¿no? Recuerdo gente llorando, ¿no? Gente, jugadores llorando, ¿no? Habíamos llorado mucho la víspera en Alemania después del partido, pero aquí, el día siguiente fueron lloros como de casi de pedir perdón, ¿no? Habíamos hecho lo mejor que habíamos podido, pero aún así nos sentíamos con la cosa de pedir perdón a la gente que estaba allí, que habían hecho unos esfuerzos terribles para viajar, ¿no? Mucha gente, pues, hay que recordar que hace 25 años no era tan fácil viajar. También se nos recordará por aquel pequeñito fracaso y grandes emociones que supimos compartir, ya no solo en la final, que era lo más bonito, pero en todo el año de la UEFA. Me gustaría poder un día ver al Español codearse, ¿no? con los tres equipos que hay arriba en la Liga Española, pero sí estar en una situación cómoda. Ya sé que ahora no el Español, ¿no? Muchos equipos de primera, segunda división están pasando un momento duro, ¿no? Yo creo que ahí se podría y se debe, y yo creo que el Español lo está haciendo, aprovechar un poco este momento de crisis para volver a reforzar lo que es el manantial, ¿no? De cualquier equipo, que es la cantera, y enseñarles a estos chavales de la cantera, ¿no? lo que representa el Español, lo que es
luchar por este club en esta ciudad, que no es fácil, pero también tienes un punto agradecido. Ser jugador del Español tiene un valor, no solo es bueno, llevar un escudo un día, y no, tiene un valor y que aquí han pasado mucha gente, muchos jugadores, muchos directivos, mucho personal de campo, que han sido importantes, desde el utillero al jardinero, todos son importantes en un club como el Español, ¿no? Que se les tenga como un recuerdo, porque pasarán los jugadores, pasarán los entrenadores, pasarán los directivos, pero el Español quedará, ¿no? Y esto es una cosa que hay que enseñar a las futuras generaciones, el valor un poco de tener la suerte de estar en un equipo como el Español, ¿eh? Yo pediría un esfuerzo hacia allí. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Y esto dará fruto, seguro. Seguro que con los años veremos una generación de chavales, de periquitos, jugando por orgullo la camiseta. Y esto es lo que deseo.